Los trabajadores tienen su programa, La Voz del Obrero. Seguimos acá en La Voz del Obrero y ahora, hoy hablábamos más temprano con los compañeros estatales, el desguace que está haciendo y cómo viene atacando a los trabajadores estatales, ¿no? También estuvimos hablando ahí con Leo cómo esas funciones justamente tienen que ver con la falta de cuidado en áreas tan terribles como... En algún momento se habló de la función del Estado cuando estaban los incendios allá en el sur. Bueno, hoy y ahora vamos a hablar con Juan Manuel Romero, un compañero obrero jubilado de Obreros Insurgentes de La Matanza, y que son otros de los sectores golpeados en estas políticas del nuevo liberalismo libertario, dicen ellos. La verdad que la distancia entre libertario y liberal es grandísima. No sé cómo sacó eso, pero de todas maneras damos las buenas tardes al compañero Juan Manuel. ¿Cómo te va, Juan? Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Escúchame. Sí. Somos jubilados insurgentes de Matanza. Sí, así dije, jubilados insurgentes. ¿Y qué dije? Obrero, dijiste. No, un obrero jubilado, miembro de jubilados insurgentes. De todas maneras, también sos obrero. Obrero metalúrgico. Seguro, hola, obrero. Ahí te saluda hola, Alberto. Hola, ¿cómo te va, Alberto? ¿Qué decís? ¿Cómo andas vos? ¿Qué decís? Obrero jubilado, metalúrgico. Pero uno es obrero toda la vida. Así es, toda la vida seremos obreros. Sí, y bueno, como que estemos jubilados. Tal cual, no somos de la misma clase. Cosa claro, que muchos sectores olvidan, ¿no? Medio como que una vez que son jubilados ya dejan de pertenecer a la clase obrera y se los menciona como la clase obrera, los docentes por ahí, la clase obrera industrial y los jubilados, como si fuesen otra cosa, ¿no? Otra parte, claro. Y es parte de nuestra historia. Seguramente algunos los califica de acuerdo a lo que cobramos, ¿viste? Los jubilados. En ese caso serías indigente, no insurgente. Y ellos estarían haciendo genocidio con nosotros. Este gobierno es un genocidio que está haciendo. Sí, justamente, ¿no? Por eso. Y con todos los trabajadores. Por eso te llamábamos. Nos comentaron un poquito la situación de los jubilados hoy. Mirá, hoy los jubilados están en lo más necesitados en la cuestión de alimentos, de higiene, de medicación, de digamos todo lo que necesita el ser humano. Hoy prácticamente estamos totalmente desamparados, diría un cristiano. Estamos a la deriva. Vos fijate, hoy un compañero jubilado de la mínima está cobrando 235, más 200 mil, más 70 mil pesos, que es un bono. Que o sea, 235 más 70 de bono, son me da 205. 135. Más, 135, no te había entendido, sí, 235. No, 135 más 70 son 205 mil pesos. Sí, a eso ¿qué quitarle, puede hacer con eso? A eso quitarle el descuento, porque a veces el la gente se olvida que... Y por ahí muchos jubilados tienen un pequeño, algún préstamo, ¿me entendés? Uh-huh. Que más o menos redondeando 20 mil pesos menos. O sea que hoy un jubilado está cobrando 180 mil pesos, más o menos. Más o menos, sí. Por mes. Más o menos, sí. Y con además, ese dinero tiene que comer, algunos incluso alquilar su vivienda, otros seguramente pagar la medicación que los años han achacado, y que hoy no existe medicamento gratis para el jubilado. Si todo eso es solamente costeado... los del PAMI, que son solamente para aquellos que tienen enfermedades crónicas, ya sea diabetes, presión, algún problema de corazón, uh-huh. Algún órgano afectado, pero después tiene que pagar. También son una cantidad, no es que todos los medicamentos, sino que hay una cantidad mínima. Y hay una cantidad.
mínima, así es. Además, viste, el problema es que cada vez las necesidades y el aumento de la canasta básica de la alimentación sube, pero horrores. Entonces, viste, cada vez está peor la situación. Por eso nosotros estamos planteando la canasta básica del adulto mayor. Ajá. Que en este momento tendría que estar en 600 y pico de pesos. Que es lo que gastaría un jubilado, lo que gasta hoy un jubilado para atender su situación. Necesidad, sí. Uh-huh. Por ejemplo, los alimentos, la canasta básica de alimentos, limpieza, higiene, ¿me entendés? Después, insumos farmacéuticos, ¿me entendés? Mantenimiento de la vivienda, transporte, servicios, por ejemplo, gas, luz, teléfono, agua y cloaca. Todas esas cosas son necesidades para el compañero y tiene que trabajar, compañera y compañera, jubilada. ¿Me entendés? Entonces nosotros creemos que la canasta básica tiene que ser esa. 600.000 pesos para la mínima, hoy. Para la mínima, sí. Indexado seguramente también, al costo de vida. Claro. Además vos tenés que también ver que hay otros tipos de jubilaciones, ¿viste? Por discapacidad, hay una pensión al adulto mayor, la PUAN que se llama, que cobra un 20% menos de la... Hoy están en 108.000 pesos, o compañeros, más los 70, los 70 del bono. Ajá. Toda esa gente le pagan el bono, 70.000 pesos. Igual que aquellos que cobran un poquito más de la mínima, más de la mínima, por ejemplo, que está cobrando hoy 180 o 190, a ellos le dan un bono equivalente a que lleguen a 205. No, tiene un tope máximo. Pesos. Claro, tiene un tope máximo. Eso no tiene que cobrar menos, o sea, de eso. Que en realidad, claro, en realidad han achicado la base. Porque la mínima y la que le sigue a la mínima cobran lo mismo. Claro. Y por ejemplo, el que está cobrando 180.000 pesos, para llegar a 205 cobra 25 lucas más. Un ejemplo. Claro. ¿Entendés? Sí, pero igual de todos modos, los de la PUAN cobran menos. Claro. 108 más 70 son 178.000 pesos. Y ese compañero no cobra más que eso. Igual que los compañeros de discapacidad y otros índices que hay, ¿viste? ¿Me entendés? Ahora, en este contexto en donde hay muchas familias que, además del jubilado, tienen un familiar, el padre, jefe de familia, muchas veces la madre como jefe de familia, que también queda desocupada o desocupado, y se encuentra en la situación que el único ingreso que tiene asegurado es el del abuelo o la abuela. Así es, y eso ocurre en muchos casos. Vos fijate que la mínima, con la mínima y la PUAN y todo eso, son más de 5 millones de compañeros jubilados y jubiladas. Ajá. ¿Me entendés? Más o menos somos alrededor de 7 millones los que componemos la vasta de los jubilados, ¿me entendés? Entonces se hace... Que Milei dijo que era el sector que había que ajustar porque apenas tienen un 10% de pobres. Sí, así dijo. Sí, eso es lo que dijo este guanaco, Facho. Y bueno, yo creo, compañeros, que acá el problema sigue siendo de que tenemos que participar en todas las luchas. Nosotros, por ejemplo, los jubilados insurgentes, vamos a participar en las distintas marchas que es de las distintas de compañeros que están rajados, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, el Ministerio y el ANSES. Recordemos a los compañeros, Juan, disculpame, ¿no? Pero recordemos a los compañeros que nos están escuchando que los jubilados insurgentes, después de la movilización de la CGT,
fueron los primeros que rompieron el protocolo de Bullrich, ¿no? Que se enfrentaron a la policía, que han salido en diferentes medios, y que ha puesto en primer plano la situación de los jubilados. Sí, sí, sí. Nosotros inclusive, yo me acuerdo ese día que te acuerdas que estaba prohibido que se mandó a hacer una marcha a Plaza de Mayo. Nosotros fuimos caminando por Callao, por la vereda, y después ya en corriente, para agarrar para el lado del Bajo, o sea, para ir hasta Plaza de Mayo, fuimos caminando por el medio de la avenida Corriente. Y nadie, nos dijo, no, por acá no tiene que ir por la vereda. Fuimos por la calle hasta Plaza de Mayo. ¿Me entendés? Y lo importante de todo esto, que cada vez hay más jubilados que participan los días miércoles. Fuera de la mesa también participan los compañeros del Polo Obrero, del MST, de todas esas organizaciones políticas. Ajá. Lo importante de nuestra agrupación de jubilados insurgentes, que es una cosa horizontal, ¿me entendés? En el sentido que no hay uno que mande ni un partido político. ¿Ustedes se juntan todos los miércoles ahí en Congreso? Claro, nosotros nos juntamos ahí en el anexo, ¿entendés? Uh-huh. Ahí empezaron estos compañeros hace siete años los que comenzaron. Yo y Ricardo comenzamos a ir hace un año más o menos, comenzamos a ir permanentemente todos los miércoles. Y nosotros después que tuvimos ese enfrentamiento, cuando un día miércoles se va Milei a presentar antes de asumir, creo que era a fines de noviembre, un miércoles, entonces tuvimos un enfrentamiento con él ahí. ¿Entendés? Uh-huh. Hay un momento que hay un compañero que con una caña le pega a uno de los coches de las custodias. Uh-huh. Porque vinieron, nos empujaron y todo ese tipo de cosas. Entonces, a partir de eso, nosotros empezaron a juntar más compañeros. Entonces, antes hacíamos los semaforazos solamente. Uh-huh. O sea, cortábamos la avenida Entre Ríos, después cortábamos la avenida el Rivadavia. ¿Me entendés? Eso lo hacíamos en 5 veces y después terminaba ahí. Pero ahora, ¿qué hacemos? A partir de después de la semana esa que tuvimos el problema con la gente de Milei, empezamos a dar una ronda completa, empezamos sobre Rivadavia, caminamos por Combate de los Pozos, agarramos Irigoyen y entramos por Entre Ríos. Ah, dan vuelta la manzana. Claro, eso se está haciendo desde ese momento hasta ahora. Seguimos en la misma. ¿Me entendés? Y cada vez somos más los jubilados. ¿Me entendés? Que vamos. Y nosotros crecimos bastante. ¿Han podido dialogar con algún sector de la CGT como para hacer llevar sus reclamos? No. Nosotros lo que fuimos a varios lugares, por ejemplo, a compañeros que tenían problemas para la entrega de medicamentos, o viste que tenían problemas de cáncer, ¿me entendés? Fuimos al PAMI y protestamos, y bueno, con bombos y todo, y bueno, y a los compañeros le dieron la medicación que necesitaban, ¿me entendés? Y también fuimos al ANSES, que está en la avenida Córdoba, creo que es el central, ahí fuimos, ¿viste? Entonces, fuimos varias veces ahí. Así que hacemos varias movilizaciones. Y ahora nos vamos a plegar a todas las movilizaciones de los compañeros que están que despidieron el Estado. Claro. Sí. Mañana los compañeros del Estado están haciendo una convocatoria. Ustedes van a... Sí, mañana al Ministerio... Claro, mañana van los compañeros al Ministerio de Trabajo. Al ENEL 650. Sí. Yo mañana no voy a poder llegar a esa hora porque tengo que ir, viste, me operaron de catarata, entonces mañana tengo que ir al médico a hacerme un control a la mañana, así que llegaré tipo 11:30 por allá.
La verdad es admirable el espíritu de lucha. ¿Qué mensaje le das vos justamente a los compañeros que hoy, no aquellos que por ahí tienen expectativas en Milei, sino aquellos que por ahí ahora están empezando a cuestionar algunas acciones de gobierno, algunas acciones de la dirigencia sindical, y que de repente se quedan en esa bronca mascullando o masticándola y no saben qué camino emprender? ¿Qué mensaje y qué consejo les das? Mira, yo creo que cada vez es la gente que está más, se da cuenta, más el trabajador, se da cuenta de las cosas que está haciendo este tipo y que nos va a cagar de hambre. Entonces yo veo una predisposición a la lucha distinta. Además, las patronales están apretando también. Por ejemplo, creo que el señor Roca ahí en donde estaba Somisa antes. Ajá. Creo que abrió una lista de para En Campana, sí, no, allá en San Nicolás. Ah, en San Nicolás. Ah, vos hablás de la lista de retiros voluntarios. Sí, la lista de voluntarios. También eso pasa en Hacienda, tanto acá en Matanza, me dijeron, como en Constitución, Villa Constitución. Uh-huh. Y también esto ocurre en Ford, en Renault y en una de las fábricas japonesas. Toyota, sí. Así que todo eso, más el despido a todos estos compañeros, también se va a mermar cada vez más el aporte que hacen los compañeros a su jubilación. Ya tuvimos a partir de enero de este año que se cerraron montones de obras públicas, que quedaron afuera 50.000 compañeros. ¿Me entendés? Ahora, que ya no aportan más. Ahí Alberto, a la caja de los jubilados. Claro, sí. Ahí sí. Alberto, dale, quiere... Alberto. Dale. Sumarse. Manuel, algo muy importante que yo siempre admiré de ustedes es la decisión de luchar. Hay algo, yo sé que tiene que ver con que vienen de la lucha de la juventud, pero mucha gente los mira con envidia y con entusiasmo porque ven que ustedes no solo enfrentan al Estado, a la policía, sino que hacen lo que debería hacer la mayoría de la población. ¿Cuál sería para vos el mensaje para la juventud, Juan Manuel? Mira, el mensaje que hacemos nosotros a los jóvenes es cada vez, tenemos, por ejemplo, una consigna, ¿viste?, que cantamos siempre nosotros, que dice, trabajador, te estamos diciendo que tu jubilación te la están robando, ¿me entendés? Es un poquito más largo, y entonces la gente aplaude. Nos aplaude cuando va caminando por cruzando las calles, ¿viste? Entonces sí. Nos aplaude. Y hay una reacción que en la mayoría de los jóvenes vos ves ese apoyo. ¿Entendés? Son consignas que tienen mucho que ver con lo que le va a pasar en el futuro, y son chicos que de repente te empiezan a aplaudir, ¿viste? ¿Entendés? Se te arriman, te abrazan. Es una cuestión que eso, ¿viste?, te alienta, que vos digas así, estos pibes, cuando digamos vamos, y van a venir también, ¿me entendés? Claro. Ahora estamos por hacer ver qué es lo que pasa, que estamos por hacer acá en La Matanza, nosotros estamos por hacer un volante, ¿viste?, de llamado a todos los compañeros trabajadores, ¿me entendés?, desde los jubilados, ¿me entendés? Sí. Y vamos a volantear en las distintas fábricas. Ajá. Es un plan que tenemos, ¿viste?, ¿me entendés? Somos 7 compañeros que estamos acá, que disponemos de la militancia para jubilado insurgente. Claro, y también vamos a hacer unas pintadas. Van a contar con nosotros, Juan Manuel. ¿Cómo? En ese caso van a contar con nosotros para colaborar con ustedes. Sí, yo tengo entendido que es así. ¿Viste? Porque nosotros todavía tenemos las ansias de militar. Efectivamente. Tenemos algunos años encima, estamos jubilados, pero tenemos ganas de seguir. Bueno, yo los saludo la lucha, saludo realmente cómo se están comportando y cómo de una manera o de otra ustedes son el ejemplo de futuras generaciones
que necesitan imperiosamente salir a la calle a defender sus derechos. Y eso es algo que no solo que es muy bueno, sino también que sienta un precedente que hace que la gente empiece a mirarlos con la decisión que ustedes tienen para salir a luchar, Manuel. Juan Manuel, sí. Ya terminando, ustedes mañana a la mañana van a ir a apoyar a los compañeros de ATE, ¿no? Pero sí, seguramente también a la tarde tienen ya su marcha instalada. Sí, nosotros los miércoles a partir de las 3 de la tarde empezamos, y a las 4, 4 y cuarto, 4 y 10, lo que pasa es que ahora viene mucha gente, y como tenemos hacemos tipo asamblea, ¿viste? Hay muchos oradores ahora, ¿viste? Ah, mira qué bien. Entonces atrasa un poquito la marcha, sí. Pero igual hacemos. Entonces, anunciamos acá a los compañeros que nos van siguiendo que mañana o todos los miércoles ustedes están ahí. Todos los miércoles, a partir de las 3 de la tarde. ¿En punto exacto? El punto exacto es Entre Río y Entre Río y Rivadavia. Entre Río y Rivadavia. Claro, ahí claro, en la esquina. En el anexo de Rivadavia, ahí nos van a ver todos, ¿viste? Seguida nos ven. Todos los cabezas blancas estamos ahí. Sí, seguramente, sí. Sí, bueno, un abrazo, muchísimas gracias por el tiempo, bueno, que nos dedicaste. Un abrazo. Vamos terminando nosotros acá. Para vos, Gustavo, y para Alberto. Bueno, muchas gracias. Que anden muy bien. Chao. Chao, chao. A vencer. A vencer, tal cual, sí. A vencer, sí. Chao, hermano. Chao, chao. Y a vencer de Juan Manuel, necesariamente uno dice paso a la juventud, ¿no? Que no dejemos que esta generación no tenga la posta para continuar en esta lucha. Juan Manuel Romero, compañero obrero jubilado, miembro de Jubilados Insurgentes de La Matanza, pero que son del mismo núcleo que están actuando acá en